Lees y relees el aviso. Tú lo releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen, Felipe Montero. Recoges el resto del periódico. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomando la delantera, ocupando tu puesto. Mientras caminas por las vacías calles de la ciudad, olvidas al otro historiador y meditas aquellas palabras emitidas en ese periódico. Se solicita Felipe Montero, antiguo estudiante de la Facultad de Letras, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en las escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 142. Acude en persona. No hay teléfono. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo sino al día siguiente. Cuando te sientes de nuevo en la mesa de ese café, pidas lo mismo de siempre y tal vez alguna pieza de pan. Nuevamente abrirás el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán, otra vez, esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón y verás. 4,000 pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminarás con lentitud, tratando de distinguir el número 142 en este conglomerado de viejas casonas coloniales y edificios iguales, convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Al parecer, las nomenclaturas han sido cambiadas totalmente, el 16 junto al 65, el borroso 10 al lado del 28. Encontrarás esa vieja casa. Cada paso se vuelve más complicado. La soledad, tu cigarro y tu periódico son tus únicos compañeros en esas vacías calles que recorres, al parecer sin algún sentido. Pareciese que solo te guías por las lámparas que cuelgan de aquellos viejos edificios. Al final, llegarás a Donceles 142, o al menos eso parece. Una puerta que de todas las que has pasado por la calle parece ser la más decente. Tocas el timbre. El único sonido en tu mente ahora son los coches que pasan detrás de ti. Alguien te abre la puerta. A primera vista no distingues quién es. Cuando centras tu mirada en la persona que te saluda extendiendo su delicada mano, defines su figura. Y al parecer es una joven de unos 20 años, bella y con una sonrisa que no puedes dejar de ver. Sus miradas se centran una con la otra y con ella parece que te invita a pasar. Pasarás.